Ay, 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 me enredé. ¡Llegó! Parezco en una carrera. Me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta jugar conmigo, me encanta jugar a que soy consciente, me encanta jugar a que veo el 11-11, me encanta jugar a que tengo sincronización con mi vida. Yo sí, me sincronizo todo el día conmigo misma. La sincronicidad es un estilo de vida. Mira, eso está interesante. Yo creo que esto me quedó... Ay, querida María Imelda, esto te quedó raro. ¿Por qué? La mujer hace viajes cuánticos en su vida real. Porque no me queda. Ay, no, no, esto no me quedó bien. La mujer del futuro sabe que hace viajes cuánticos en su vida real. Ese es el título de la obra de hoy. Esto se ve muy oscuro. La mujer del futuro sabe que hace viajes cuánticos en su vida real. Vamos a hacer viajes cuánticos, pero aquí y ahora. Ya, meditación en acción. No hacer meditación allá 20 horas acostadas. No, 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 no. Eso no aplica para la mujer del futuro. La mujer del futuro medita haciendo acción. Tanta acción que se me metió agua en la piscina. Hola, Patricia Rojas, ¿cómo estás? Aquí practicando la meditación en acción. Esa es la palabra que... Tony, córrase para allá, mi amor, que es que me está... Amor, córrase para... Tony quiere meterse en la mitad. Tony, permiso. Amor, es que me está, meditación en acción. Ese es el título de la obra. ¿Qué día es hoy? El día número 9. ¡Hola! Low Mary Rose. Ayúdenme a compartir este video. A ver. Vamos a hacer la meditación en acción. ¿Yo qué hice acá? Vamos a hacer una meditación en acción. Vamos a empezar a mantener nuestra mente en estado meditativo, pero con una acción. Medito en acción. Esa va a ser mi tarea, eso va a ser el viaje cuántico. Voy a hacer un viaje cuántico con los pies en la tierra. Yo voy a hacer un viaje cuántico con los pies puestos en la tierra. Eso es lo que yo tengo que realmente hacer. Entonces vamos a trabajar hoy. Hoy es el día número 9. ¡Qué emoción! Ya llevamos 9 días. Llevamos 9 días en el reto. ¿Dónde está el número acá? Día número 9 del reto de 45 días con María Imelda, donde estamos trabajando cómo reprogramar el ADN cuántico. ¿Qué? ¿Cómo les parece? Entonces, ¿cómo yo reprogramo mi ADN cuántico? Mediante la imaginación, que es el estímulo número 1 para nosotros poder... El que el cerebro nos preste neuronas y que nosotros podamos tener esa imaginación, hacer esos viajes cuánticos. Pero también tenemos que bajar esa información diario a la tierra. Si usted no baja la información, la idea, la chispa, la iluminación y todo ese bello y esos sueños que tiene aquí arriba y no los traspasa por su corazón y no los pone en la tierra, mi amor, está perdiendo el tiempo. Deje de hablar tan bonito y póngase a hacer. empiece a tomar acción. Entonces vamos a empezar a bajar esa información, muchas ideas, mucha información divina, muchos ángeles, mucha información, muchas conexiones espirituales, pero están de aquí para arriba, tenemos que atravesarlas y poner los pies así en la tierra, así se hacen los viajes cuánticos, un viaje cuántico con los pies en la tierra, un viaje cuántico materializando en la vida rutinaria, la vida cotidiana, en el diario vivir, en el día a día, en lo que muchas personas creen que es una rutina. ¿Cómo está tu vida? Ahora les voy a contar un chisme. ¿Quieren chisme? Chisme, chisme cuántico. ¿Quieren un chisme cuántico? Bueno, si no quieren chisme, entonces no les cuento el chisme, me pongo mejor a leer. Porque si no quieren chismes, ¿cómo les voy a dar un chisme si no quieren? Me voy a poner a leer. O chisme o leo. Entonces voy a leer. Como nadie me dice chisme, leo. Ok, está bien. Le voy a leer. Nadie dijo chisme. Entonces mejor leo. Cuando me refiero a viajes cuánticos, este es el libro que estamos utilizando como guía para hacer la reprogramación de nuestro ADN cuántico. Y este es el libro... Qué raro. Se me movió algo, una tecla por acá. Y... Qué raro, qué raro. Bueno, no ha llegado Luisa, pero está Patricia. Patricia, ¿me puedes decir hola, cómo estás? Patricia, Patricia, ¿me pueden decir hola, cómo estás, María Imelda? Qué gusto verte. Para mí es un placer. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto verte. Al menos así, yo ya sé quién está ahí, porque si no me escriben, no tengo idea de quién está ahí. Ana María, Luisa... Adriana, Inés. Como no sé si están, voy a mejor a leer para no perder mi enfoque. Dice, título de la obra. El título de la obra es que la mujer del futuro sabe hacer viajes cuánticos en su vida rutinaria real. Señorita, usted me va a activar la imaginación cuando se levante, va a hacer un viaje cuántico de todo el día y va a empezar a aplicar la acción a cada idea que usted tiene durante el día. ¿Me va a hacer caso? ¿Vamos a hacer fight? ¿Va a poner de acuerdo conmigo? ¿O no? ¿O vamos a seguir hablando? Porque no se trata de hablar, se trata de hacer. No se trata de querer, se trata de hacer. No se trata de pensar, se trata de hacer. No se trata de imaginar, se trata de hacer realidad lo imaginado. Se trata de concretar en la tierra toda esa semilla hermosa y preciosa que usted es. Habíamos dicho, yo soy la tierra prometida, sí mi amor, pero la tierra prometida da unos frutos muy lindos. ¿Dónde están los frutos? No se pueden quedar en una idea. Llegó Ana María Garzón, es Ana María, ya tengo con quién conversar, bravo. Bueno, cuando me refiero a viajes cuánticos es porque tenemos el poder de transportarnos sin lugar, tiempo y espacio, generando sensaciones más felices en la vida rutinaria real. Voy a empezar a trabajar con mi vida rutinaria real. Ya, eso era todo lo que yo iba a hacer hoy. No más. Cierro acá. ¿Ya? Ya terminé. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Ya no tengo nada más que decirles. Ha sido un placer. El video ha concluido. Ya si quieren chisme, entonces hablamos de chisme. Si quieren que les cuente una historia, les cuento una historia. Pero yo ya terminé. Porque si no... Hago realidad hoy, mi amor, no hable tanta mierda, así le voy a decir, no hable mierda, porque es que habla mucho, pero ahí dónde está la acción, ¿a qué horas te levantaste? Ay, es que el tiempo no me rinde, no me diga mentiras, no me diga mentiras que el tiempo no le rinde, yo no me quería levantar a las 5 de la mañana y me motivé con una cosa que se llama dólares. Y dije, María Imelda se va a levantar a recibir $500 y se va a levantar a las 5 de la mañana. ¿Cómo son los dólares? Por ahora son virtuales. Tony, no se meta ahí. En la vida rutinaria real, el perro se mete bajo la silla. Y en la vida rutinaria real, a mí me da rabia. Pero hay una cosa que se llama observación. Y hay una cosa que se llama atención. Y hay una cosa que se llama intención. Entonces, mi intención es hacer todo con amor hoy. Ese es mi viaje cuántico. Una mujer que vive divina, preciosa en el amor, pero no meditando así, no así, así no, así. Que no me toque ni el perro, que no me toquen los hijos, que no me toque el esposo, que nadie llegue, que no toquen las llamadas. Estaba meditativo durante todo el día y me estoy elevando. Ustedes no me ven como me elevo. Así no, 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 no. Así no quiero trabajar. Es en la vida rutinaria, en la vida real. El perro llegó y se metió debajo de la silla. Entonces yo voy a bajar los pies a la tierra y le voy a decir, hola mi amor, hola mi precioso, hola mi rey. ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está mi vida? Hola, mi amor. ¡Ay, qué belleza! Aunque por dentro diga que no. Aunque por dentro sea hipócrita. ¡Tan lindo el perro! Oh, respire profundo. Respire profundo. Tome agua. Respire profundo. Exactamente. Esa es la intención. Esa es mi intención. Esa es mi meta. Ese es mi propósito, hacer todo con amor, hacer. No dije pensar, porque es que ya estoy cansada de pensar. Ya me cansé de hablar. Voy a empezar a hacer. Y ya me enojé. ¿Cuál es la intención con la que me voy a levantar a las 5 de la mañana? La intención del amor. Esa es mi intención. Quiero amar al perro que se mete debajo de la silla y que me tiene lejos del escritorio porque ella se anchó así. Pero quiero amar a Tony porque yo estoy en la tierra y Tony es parte de la tierra. Tony es mi perro. ¿Sí o yo? ¿Sí o no, Tony? Me lo tengo que decir, porque es que, ¿sabe qué? Estresa. Estresa. Y antes de irme me tengo que levantar a las 5 de la mañana. María Imelda, ¿y por qué tiene que levantarse a las 5 de la mañana? Porque yo tengo la intención de imprimir un libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, porque este libro ya lo vamos a acabar, no nos faltan sino estas hojitas. Y el libro ya se va a acabar, ya lo hemos practicado y hemos podido darnos cuenta de que todo es posible. Entonces, ¿ahora qué sigue? Sigue reprogramar el ADN cuántico. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola Ana María, ¿cómo estás? Decido vivir en amor mi vida rutinaria. Esa frase me encanta, pero no es la frase, no es la idea, no es lo que está acá, es vívalo, actúe en amor, actúe en amor. Hoy me están saliendo unas palabras lo más de bonitas. Quiero actuar en amor hoy. Entonces, yo ya terminé el video, yo ya me voy, ya me retiro, porque ya eso es todo. Pero, ¿realmente lo llevamos a cabo? O sea, yo voy a sacar a mi niña a que escriba, porque mi niña recibe mensajes del Espíritu Santo cuando no estoy en modo de trabajo, cuando estoy en un restaurante, recibo mensajes del Espíritu Santo. Cuando estoy sentada en algún sitio, recibo mensajes del Espíritu Santo y mi niña necesita organizar todas estas ideas y ponerlas claras. Entonces voy a sacar a mi niña interior. Miren todo lo que yo estoy tratando de entender para vivir en amor y en unidad. Yo quiero vivir, honestamente, Ana María, si me preguntas, María Imelda, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu, qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu propósito, María Imelda? ¿Cuál es tu intención cuando te levantas en la mañana? Voy a hacer un viaje cuántico y lo voy a hacer por bloques de 2 a 3 horas. En esta hora, a las 11:11, voy a estar conscientemente a las 11:11 conmigo, sentada con un cuaderno, conectándome conmigo. Me voy a conectar en los próximos minutos conmigo. Por eso es a las 11:11. Porque a las 11:11... Calor. Once y once. A las 11:11 las puertas del cielo están abiertas para ti, Ana María, y para mí, María Imelda. A las 11:11 las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿A usted no le parece una programación muy bacana? Muy bacana. O sea, una programación que uno dice, llegaron las 11:11, voy a abrir las puertas del cielo para mí. Las puertas del cielo están abiertas. Lo que pasa es que yo las tengo que atravesar y no se atraviesan afuera y no se atraviesan vertical, se atraviesan horizontal. ¿Para qué? Para que las ideas atraviesen hoy mi corazón y pueda salir el niño, la idea. Recójala en el suelo, mi amor, baje los pies y ponga los pies en la tierra. Los pies en la tierra, no se le olvide, viajes cuánticos con los pies en la tierra. Eso, esa frase, esa me voló la cabeza, Ana María. Hacer viajes cuánticos en su vida rutinaria real. Hacer viajes cuánticos en su vida rutinaria real. A ver, se me acabó el color azul, voy a tener que ir a comprar color azul. Una caja de colores, por favor. ¿Cuál es el título de la obra? Día número 9. ¿Qué estamos haciendo? Un reto de 45 días. ¿Qué estamos trabajando? Reprogramar tu ADN cuántico, reprogramar mi ADN cuántico. Reprogramación. Reprogramar mi ADN cuántico. Escríbalo con un color bien fuerte, bien grande y que usted pueda relacionar con su cerebro los colores. Por favor, tienen que colocar, acuérdense que los colores son verde, amarillo, rojo y se me acabó el azul. Voy a tener que traer mi otro, espérenme un momentico, voy a traer mi otra caja de colores. Si no tienen colores, compren colores. Estos son los colores que tengo debajo de la almohada, entonces voy a tener que usar esto mientras tanto porque me toca ir a comprar colores. Bueno, entonces, ¿cuáles son los colores del ADN? Que nuestra mente los pueda relacionar. Verde, amarillo, azul y rojo. Hay muchas combinaciones. Yo veo que se combinan amarillo con azul, yo veo que se combinan azul con rojo, veo que se combinan rojo con azul, verde con azul. La verdad, yo no sé cuáles son los colores exactamente. No tengo idea, porque yo no me he metido dentro de mí, mírame, y no soy médica científicamente comprobada, pero veo unas fotos y las fotos traen estos colores, entonces quiero reprogramarme así. Ay, señor, Tony, no me diga. Reprogramar con la intención de amar a mi perro. Ay, señor, esto no es fácil, muchachas. No crean que es fácil. Esto no es fácil. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Ay, Jesús, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre. Lléname de ti, ilumíname, Señor. Bendíceme, bendíceme, Señor. Uf. Me voy a concentrar a dibujar. El ADN está dentro de mis células, dentro de mi cuerpo y es vertical. Yo tengo una idea acá y la voy a bajar a la tierra. Entonces, ¿qué es el título de la obra? ¿Cuál es el título de la obra? La mujer del futuro sabe hacer viajes cuánticos en su vida rutinaria. Yo voy a hacer un viaje cuántico en mi vida rutinaria. Yo voy a hacer un viaje cuántico en mi vida rutinaria. Yo voy a bajar esa información. Yo voy a hacer un viaje cuántico en mi vida rutinaria real. ¿Cuál fue la otra palabra que yo hice? La intención es hacer todo con amor. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito cuando me levanto por la mañana? Mi intención . Cuando yo digo mi intención hoy en la mañana, ¿cuál es mi intención en esta hora? ¿Cuál es mi intención en este momento? ¿Cuál es mi intención en el día que tenía un día completo? Ya lo empecé a usar, ya empecé a usar la intención. Mi intención es hacer. Hacer, por favor, ya me cansé de pensar. Mi intención es hacer. ¿Qué color le ponemos al hacer? Ana María, Luisa, ¿con qué color trabajamos el hacer? Yo quiero hacer. Mi intención es hacer. Ah, ya sé qué quiero hacer. Mi intención es hacer raíces en la tierra. Voy a plantar esa semilla y para plantarla saco una España, atravieso y huepucha. Eso es lo que más duele, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachas? Que duele mucho tomar acción. ¿Sí o no? Que es como si nos atravesáramos como una espada así. ¡Ah! ¡Puta! ¡Salió sangre! ¿Cómo nacieron? Con sangre. Duele. Claro que sí duele. Dolor. Me atravesé con una espada. No se quede meditando todo el día en estado meditativo por allá. Se elevó. Y cualquier perro que se le pone debajo de la silla, la estresa y le pega una patada. ¿A usted le parece que eso está bien? ¿A usted le parece que eso está bien? Es que estoy en estado meditativo. Llegó mi esposo a pedir comida y no hay porque estoy en estado meditativo. Llegaron mis hijos a comer y no hay porque estoy en estado meditativo. Llega mi esposo, llegó mi hijo y la cama está sin tender porque estoy en estado meditativo. No he arreglado la casa porque estoy en estado meditativo. Llegó el perro y le di una patada porque estoy en estado meditativo y no me pueden interrumpir. Porque mi intención es el amor, pero eso sí, nadie le puede hablar, nadie la puede mirar, porque ella parece una fiera. Ese es usted, María Imelda, en serio. Si yo pensé que usted era lo más de querida, lo más de linda, no, yo soy disfrazada, que es diferente. Mi intención es hacer todo con amor, pero cuando lo voy a hacer, me tengo que atravesar, y ahí me tengo que empezar a prestar atención. Ahí es donde viene la atención. Ah, entonces, ¿cómo es la atención? La atención es, mi intención es una cosa y la atención es otra. Ay, pues Julia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo entiendo? Atención. ¿Sabe qué? Voy a mirar una cosa. ¿Cómo me pongo atención? ¿Cómo me presto atención? Atención. El ojo de la atención. ¿Cómo es el ojo? Quiero hacer un ojo. Quiero hacer un ojo, quiero hacer un ojo, un ojo. Quiero hacer un ojo. ¡Ay! Quiero hacer un ojo bien lindo. Pero mentiras que no lo voy a hacer, solamente quiero hacer un ojo, el ojo de la atención. ¿Cuál es tu trabajo? Prestarte atención. Prestarme atención. El ojo de la atención. Entonces yo me voy a prestar atención y la voy a poner como por aquí, encima de mí, para yo poderme observar cómo yo me estoy comportando en la vida rutinaria. ¿Cuáles son mis acciones de una manera consciente? Y yo misma me estoy observando. Yo soy mi observadora. Yo me observo. Como decimos nosotros, el ojo que todo lo ve. Ah, ya estoy entendiendo. Claro, es que el Espíritu Santo me está dando información. Cuando usted escribe en ese cuaderno, Ana María, cuando usted escribe en ese cuaderno, Luisa, cuando usted escribe en ese cuaderno, el Espíritu Santo le está hablando y le está entregando información. Y son códigos que solamente usted los tiene, porque el cuaderno de Luisa no tiene nada que ver con el cuaderno de Ana María y no tiene nada que ver con el cuaderno mío y el cuaderno de Adriana no tiene nada que ver con el cuaderno de Alicia y el cuaderno de Alicia no tiene nada que ver con el de ninguna porque nosotras somos únicas. No hay una igualita. Y podemos hablar del mismo tema, pero tu percepción es diferente a la mía. Podemos hablar del mismo tema, pero tu percepción es diferente a la de Ana María. Y todas nosotras somos diferentes en el grupo. Yo no quiero que seamos iguales. Yo quiero que sea Ana María con su esencia y que Ana María sea única y que Ana María se identifique con ella misma y que Ana María sea una mamacita, la más hermosa, pero que también Luisa sea la más divina y que también Adriana sea la más hermosa y que entre nosotras cuatro no haya envidia, ni diga, ay, es que usted trata mejor a Ana María que a Luisa. Es que usted trata mejor a Luisa que a Adriana. Es que Adriana es más linda que yo. O sea, ya esas competencias, esa rivalidad no existe. Porque no tengo por qué hacerlo. Entonces, ¿llegamos a qué conclusión? ¿Qué aprendiste? Decido vivir en amor mi vida diaria. La intención es hacer todo con amor. Mi intención es hacer todo con amor. Es hacer todo. Ok. Meditar es hacer. Esa palabra me gustó. Meditar es hacer. Y cuando Ana María escribe, es el Espíritu Santo de Ana María el que escribe. Y Ana María se está conectando con ella misma. Y cuando yo hablo, es el Espíritu Santo mío que habla y me estoy conectando conmigo misma. ¿Y por qué a las 11:11? Porque para esto hay un momento, hay un espacio en mi vida que yo me voy a sentar y me voy a conectar conmigo diariamente. ¿Por qué? Porque en el día no puedo, porque tengo muchos quehaceres, tengo muchas cosas que hacer, tengo que levantarme, ir a la gimnasia, leer, hacer el libro, tengo que hacer comida, tengo que hacer deporte, tengo que trabajar, tengo tantas cosas que hacer. Y no es que tengo, es que quiero, porque podría también quedarme en la cama y no levantarme y entrar en depresión y quedarme sin hacer absolutamente nada. Pero yo quiero, conscientemente, y mi intención es hacer todo con amor. Como esa es mi intención, hoy me levanto con el propósito de hacer todo hoy con amor. Y entonces me voy a observar, me voy a enfocar, si en este preciso momento, en esta hora, qué energía está saliendo de mí, qué energía está emanando de mí. ¿Qué energía yo estoy sintiendo en mí? Cuando tiendo la cama, ¿cuál es la energía de tender la cama? Y ahí vienen los chismes. Hoy no están chismosas. Hoy voy manejando. ¡Ah! Con razón no hay chisme hoy. Yo ya terminé. Como no quieren chisme, entonces terminé. Les voy a decir lo que aprendí y cierro. ¿Qué aprendí? Aprendí que yo tengo un ojo que todo lo ve. Yo tengo un ojo que es el observador. Y yo me voy a observar todo el día cómo estoy emanando la energía y cuál es la intención con la que yo me estoy levantando. Entonces, yo tengo un ojo que todo lo ve. Yo tengo una atención, enfoque en esta hora, María Imelda, ¿qué emoción está generando? La del odio contra el perro, que le quiere que pegar una patada bajo de la silla para que ustedes no me vean. La de la hipócrita, que habla muy bonito, pero que cuando actúa, actúa todo lo contrario, que es una bruja escondida, disfrazada, o es real. Ponga los pies en la tierra, mi amor. Baje. Bájese de allá. No esté tan encaramada. Es que, ay, es que yo no puedo tocar la tierra porque me ensucio. Ay, no, es que yo necesito que nadie me hable, que nadie me diga nada, que el jefe no me hable, que aquí no tenga que hacer nada. No, pues, o sea, entonces, ¿dónde? Entonces, muérase de una vez usted, que nadie la puede hablar, nadie la puede tocar. Es que yo no estoy bien sino cuando estoy en estado meditativo, porque cuando me toca poner los pies en la tierra, no puedo, me estreso. Entonces te estresas cuando tendes la cama, entonces te estresas cuando te toca hacer el desayuno, entonces te estresas cuando tu patrón te manda a hacer las cosas, entonces te estresas porque te toca trabajar. Pues si estás en la tierra, ¿cómo no vas a trabajar? ¿O es que usted cree que aquí no se come? Y también se caga, y también se compra papel higiénico, y también se pagan servicios. Aquí también se necesita dinero. Ay, no, es que a mí con el dinero, mira que no, mira que mi energía no es de dinero, mi energía es, o sea, una energía que el dinero no lo quiero. Y entonces va a ir al baño y tiene que comprar papel higiénico, porque ¿con qué se va a limpiar usted? Que yo sepa, uno come por la boca y hace digestión y le sale por acá, por abajo. Yo veo que es vertical, no es horizontal. A ver, yo como y me sale la comida por acá, ¿no? ¿Sí o no que no? No, yo no veo. A ver, por aquí no saco comida. Ni la comida. Y cuando la comida se queda acá, estancada, es que tengo estreñimiento. ¿Y sabe qué quiere decir el estreñimiento? Que estoy más mal. Porque me da miedo cagar, porque me da miedo ir al baño, porque me da miedo expulsar toda la mierda que tengo dentro de mí, porque mis emociones están apretadas. Ay, pero es que usted cómo habla así. No, diga defecar, diga hacerse necesidades. No, mi amor, estamos aquí abajo en la tierra. Baje los pies a la tierra, póngalos en la tierra y verá qué hablamos. No tenga tanto miedo de quedarse ahí arriba. Ay, no, es que mejor me entro en depresión y mejor me acuesto a dormir y apago todo y me pongo unas cosas aquí y que mi jefe no me hable y que nadie me diga nada porque yo no soporto a nadie, porque cualquier cosa me tira. Yo solamente quiero estar en la piscina, relajada y no más. Qué vida tan falsa la que vivimos. Eso es una falsedad, muy falsa, demasiado de falsa. Bueno, María Imelda, ¿qué aprendí hoy? Aprendí que mi intención es hacer todo con amor. Voy a hacer viajes cuánticos dentro de mí, dentro de mis átomos, porque yo soy cuántica. Soy tan berraquita que usted me está viendo. Mire que sí, vea. ¿Sí o no que me ve? No me puede tocar, ¿sabe por qué? Porque estamos virtuales, pero usted me está viendo. Usted me está viendo. ¿Y usted por qué es tan berraquita que es capaz de verme a mí? Porque usted me ve a mí. ¿Sabe por qué? Porque usted tuvo la intención de verme. Por eso usted me está viendo a mí. ¿Y sabe por qué usted me está viendo a mí? Porque usted me está prestando atención. O si no, no me vería a mí, porque entonces voltearía para allá. Se perdería el enfoque. ¿Sabe por qué me está viendo? Porque usted es una berraca que es capaz de enfocarse y conscientemente dijo a las 11:11 me voy a encontrar con María Imelda. Por eso usted es una berraca. Por eso usted dijo, porque sabe que yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer para estar ahí haciendo este cuaderno. Porque yo lo decidí. Y yo por eso estoy aquí, porque yo lo decidí. Y es mi elección. ¿Con quién? ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del de arriba, mi amor, con Dios. Yo le trabajo a Él es mi patrón, Él es mi amigo, Él es mi guía, Él es el que me ayuda, Él es el que me hace que todo esté ahí. Y me atravieso. ¿Duele? Sí. El hijo de abuela, no le dije perro. Iba a decir una palabra, pero no le voy a decir. Porque maldecir. Y mi perro me quiere tanto que él se quiere meter debajo de la silla. La casa es tan grande, pero él quiere estar aquí debajo para ver cómo yo me comporto de verdad. Para ver si estoy cumpliendo lo que hablo. O si soy mentirosa. Porque por sus actos los conoceréis. Por sus actos los conoceréis. No por sus palabras, por sus actos. Cómo yo actúo es que los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, porque es con el fruto que yo conozco las personas. Es con el fruto es lo que sale, es la semilla, por su semilla lo conoceréis. Cuando la flor está, usted no sabe qué semilla es. Perdón, cuando la semilla está, usted no sabe qué tipo de flor es. Usted tiene que enterrar la semilla y esperar que haga un proceso divino, mágico, milagroso, y sale la semilla, y uno dice, ¡ay, mira la semilla! Ya sé, pero la semilla cuando está así en semilla, usted no sabe qué fruto es, usted sabe después de que la entierra en la tierra. ¿Sí o no? Voy a hacer viajes cuánticos. Me voy a ir en esta nave. Esto es una nave, muchachas. Esto es una nave espacial. Pero ¿sabe qué? Esa nave la voy a recorrer en mi corazón. Así. Esa nave la voy a recorrer, pero en mi corazón no me voy a salir de ahí. Porque en el corazón está el secreto. Porque en el corazón está el amor que yo hago por mí. ¿Cuál es la intención que tengo hoy? Hacer todo con amor. Mira, todo lo que tengo es perfecto. Todo lo que tengo es maravilloso. Todo, absolutamente todo. No hay ni una sola coincidencia. No se mueve. Ayer estaba leyendo. No se mueve nada sin la voluntad de Dios. Todos los pelos de tu cabeza serán contados. Todos. Y aquí hay pura sincronía. Aquí no hay casualidad y eso me lo tengo que creer. Pero de verdad. Bueno, muchas gracias. Voy manejando. Ay, todo lo que me habían escrito. Ay, llegó chisme. Ahora sí les voy a contar el chisme porque ya llegó mi amiga a la que le gustan los chismes. A mí me encanta el chisme. Entonces no me voy a ir todavía. Yo ya terminé, pero este fue lo que aprendí hoy. Dolor, sangre. Te tiene que doler. Si no te duele, no actuaste. Si no te duele, no actuaste. Porque hay que tender la cama. Hay que hacer la comida, hay que doblar la ropa, hay que lavar, hay que arreglar la casa, hay que ir a trabajar, porque por eso nos pagan. Si no existiera este dinero, yo le aseguro que nosotras no trabajaríamos. Ahora yo le pregunto, ¿qué haríamos? No existe el dinero. ¿Qué harías? Yo, si no existiera el dinero, igual haría este video a las 11:11. Se lo aseguro. Se lo juro, vea, mamacita, que si es así. Si me ganara la lotería, seguiría haciendo este video, vea, se lo juro. Si me ganara la lotería, yo seguiría con mi marido, se lo juro. Si me ganara la lotería, ¿sabe qué? Mi hijo sería mi hijo otra vez, porque no tendría de hijo a Maluma, no. No. No cambiaría a Santiago, mi hijo, por Maluma, que es un papacito. Porque mi hijo también es un papacito. Si me ganara la lotería, no cambiaría a Luisa, no cambiaría a Ana María, no cambiaría a Luisa, no cambiaría a Adriana, no cambiaría mi vida. ¿Sabe que no? ¿Sabe que no? Eso lo tengo muy claro. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, si no existiera el dinero, ¿yo qué haría? Lo mismo que estoy haciendo, porque amo lo que hago, porque me gusta mi vida, porque he aprendido a querer lo que tengo. Si me ganara la lotería, seguiría escribiendo acá. El problema no es de dinero, el problema es de percepción. Exactamente, ¿cuál es la energía que estoy emanando día a día? Estaba cocinando para mi suegro. ¿Cómo se cocina? Con amor, mi amor. Es para tu suegro, es para el papá de tus hijos. Yo no sé si él va a ser el abuelo de tus hijos, pero si lo piensas a pensar que él va a ser el abuelo de tus hijos, yo te aseguro, Luisa, que cambia tu perspectiva frente a tu abuelo. ¿Por qué? Porque es la sangre de tu sangre. Tus hijos van a ser de ese árbol. Tus hijos van a ser de esa sangre. Por lo tanto, todo el amor que usted le ponga a esa comida, él va a ser alimentado con ese amor. Es que me dan ganas de llorar. Me dan ganas de, oh my God. Es tan bonito. Usted ahorita no tiene hijos, Luisa. Usted no tiene hijos. Pero usted saber que le está dando comida al abuelo de sus hijos que no han nacido, eso se llama un viaje cuántico. Eso es un viaje cuántico. Le estoy cocinando al abuelo de mis hijos que no han nacido, pero que esos hijos ya van a ser bendecidos y que su abuelo está pagando en vida y está derramando su sangre con una enfermedad por sus hijos, para que sus hijos y sus nietos tengan una mejor descendencia. A veces no entendemos las cosas que nos suceden. A veces se nos salen de las manos y decimos, no entiendo por qué a mí me toca cocinarle a este señor que está enfermo. No, al contrario. Dios es perfecto. Dios es que esa cosa linda yo la amo. Yo no podría describir el amor que hay por Dios. Y cuando usted empieza a hacer todo con amor, el chisme es este. Yo fui al gimnasio hoy y entonces la muchacha en el gimnasio, cuando nos entramos a la piscina y entramos al baño, siempre hay una niña que ella limpia todo y mantiene todo muy limpio, ella trabaja muy bien. Y me gusta mucho porque pues en el gimnasio, yo me baño todos los días en el gimnasio, entonces para mí el gimnasio es como mi segunda casa. Y resulta, voy a bajar a ver qué me han escrito, y resulta que yo le pregunté, y yo le dije, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y me dijo, me hizo con esta cara. No sé si se ve bien la cara mía, porque yo me veo como oscura. Me hizo como una cara de como, bien. Y yo la miré, y yo pensé, como yo ya sabía el título de la obra de hoy, yo hice, hace viajes cuánticos en su vida rutinaria real. Entonces yo la miré a ella y pensé, ella está en su vida rutinaria real, pero para ella lo que ella está haciendo es un sacrificio. Para ella lo que está haciendo, ella no valora, porque ella piensa que ella es una muchacha que hace limpieza y que ella no vale nada. Ella piensa que su trabajo no vale nada, que vale más el del otro, porque ella piensa que como limpia los baños y ella piensa que como ella trabaja limpiando mierda y limpiándole los pelos a las mujeres cochinas que no son capaces de recoger los pelos cuando se les cae el pelo, hacen así y dejan sucio. Ustedes han visto, gas, que dejan los pelos en la poceta y se bañan y llegan al lavamanos y dejan los pelos en el lavamanos. Y ella piensa que ella no está haciendo un trabajo digno porque ella nos recoge los pelos a las cochinas, que no estamos conscientes y dejamos los pelos en las rejillas. Ella cree que no está haciendo un trabajo correcto porque ella limpia la mierda que nosotros dejamos cuando vamos al baño. Entonces yo la miré y me dijo aquí, entonces yo le contesté, en tu vida rutinaria. Y me dijo, sí, la misma rutina, muy aburrida, y empezó a quejárseme de que ahí no valoraban lo que ella hacía, que había gente que no trabajaba en la noche, que a ella le tocaba por la mañana limpiar las máquinas y que a ella le tocaba trabajar el doble porque el de la noche no hacía el trabajo y que ella estaba muy aburrida y que ella se quería ir. Y yo dije, definitivamente, qué tristeza, qué tristeza. Y la mayoría de las personas viven así, en una vida rutinaria, aburrida. Hoy me voy a levantar a lo mismo, qué pereza, a limpiar la misma mierda. Y el jefe también está pensando, estos empleados valen una mierda, ninguno sirve. Y el portero dice, qué pereza, levantarme a la misma mierda, a pararme en la misma puerta todos los días. Y entonces empezamos a vivir la vida, no como un milagro, sino como una mierda, como lo más maluco que existe. Y no es así. Exactamente, todo se hace con amor. Es cambiar la percepción, así es, Luisa. Yo sé que lo haría así te ganaras la lotería. Yo haría este mismo video a la misma hora, 11:11, si me ganara la lotería. En ningún momento diría, si me ganó la lotería, dejo de hacer esos videos. Si me ganara la lotería, dejo de hacer estas imágenes todos los días. No, si me ganara la lotería, contrataría a alguien para que me haga los diseños. No, señora Ana María. Si usted se ganara la lotería, podría ir por sus hijos, usted, por ellos. Si se ganara la lotería, podría... Ah, no, entonces si me gano la lotería le consigo una mujer bien linda a mi esposo para que se acueste con ella. Sí, vea, sueñe. Yo claro soy boba. Ah, no, ve, si me ganaría la lotería, yo le pondría una empleada del servicio a mis hijos, que vayan y los recojan y que le hagan la comida a la otra muchacha, y luego contrataría como 4 mujeres para que una los cuide, las otras los lleve a la piscina, la otra los lleve a natación y la otra le dé la comida, y contrataría como 10 personas para yo no hacer nada. ¿Y usted qué va a hacer entonces? Si yo me ganara la lotería, contrataría a una mujer para que le haga el amor a mi esposo. Una bien linda, bien hermosa. No, pues, o sea, María Imelda, ¿qué le pasa? Si me ganara la lotería, contrataría a quien dobla la cama, quien dobla la ropa, quien hace esto. Y entonces, ¿usted qué haría? Y le contrataría también una mujer al marido para que le haga el amor, porque pues usted no es capaz, porque usted no sé en qué planeta vive. Es que si yo ganara dinero, yo sería diferente. Pero ¿cómo así que diferente? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo. Y he terminado por hoy porque me tengo que ir. Ese era el chisme que les tenía. Me encantan los chismes, que estén muy bien. Voy para odontología, pásenme la foto, les voy a pasar la foto, me voy. Foto. Luisa, esas fotos tuyas están hermosas. Ana María, esas fotos tuyas están hermosas. Por favor, necesito que me las pasen. Para poder ponerlas en mi libro. Listo, ahí va la foto. Este libro, qué emoción, este libro va a ir con las fotos de ustedes, de lo que ustedes han hecho diariamente. Si me ganara la lotería, no contrataría un diseñador. Si me ganara la lotería, colocaría las fotos de Ana María y las fotos de Luisa. Si me ganara la lotería, seguiría siendo Luisa y Ana María las que van en este libro. No contrataría al diseñador más famoso del mundo para ponerlo acá. ¿Sí me entiende? Chao, mi amor. I love you so much. Mañana nos vemos a las 11:11. Chao. I love you. Chao, me tengo que ir, chao, voy para odontología. ¿Yo qué estoy haciendo? Finalizar. Chao, mi amor.